Tras encabezar el rescate de 6 personas que el sábado pasado quedaron en medio de una tormenta en la presa La Boca, Jaime Elizondo alertó de lo peligroso que puede ser el embalse en este tipo de fenómenos meteorológicos. El integrante del patronato de la presa La Boca dijo que es importante estar atento a las condiciones del clima en temporadas de lluvias. Hace años que no veía la intensidad de la tormenta de anoche, que pasó rápido, ¿verdad? Quizás fueron media hora, 40 minutos y ya se calmó, pero no es la primera vez. De hecho, la semana pasada y antepasada tuvimos tormentas muy fuertes. La tormenta sorprendió a algunas personas que practicaban kayak y otros deportes acuáticos en Santiago. Pero lo que pudo ser una historia de terror, finalmente tuvo un saldo blanco gracias a la intervención de Elizondo, quien realizó labores de rescate ese día. La intervención de Elizondo, quien es buzo certificado con experiencia en rescates, puso a salvo a 6 personas. Sí, 2 de ellas que sí estaban muy, muy vulnerables, que eran las que estaban en esas tablas, que no tenían... Exactamente. En la lancha, en el bote. Fuimos por ellos y ya estaba oscureciendo, ¿verdad? Fuimos por ellos, rescatamos a uno, después al otro, estaban muy agradecidos que los rescatamos, los trajimos aquí. La presa La Boca actualmente está cerrada, pero Elizondo señaló que algunos deportistas y pescadores aledaños usan el embalse. Agregó que los vecinos alrededor del embalse representan una comunidad muy unida y eso se refleja en acciones como la del sábado.